El próximo Hola evento chicos, bienvenidos acá al del desastre. personaje comenzará en Estamos cualquier con momento. Forza Horizon Disfruta. 5 en primavera de la serie 5. Y bueno, como esta temporada es tan aburrida y tan miserable, la verdad, sin los campeonatos que no están no tienen acostumbrado, bueno, esta serie más o menos viene siendo eso. A mi entender, trucos publicitarios de muy fáciles, desafío también, aunque con los bugs está marcando la vida a bastante gente también, porque no cuenta lo que tiene que contar y es un rollo, aparentemente es un rollo. Muchos no lo pueden solucionar, otros simplemente reiniciando la consola ya pueden, otros no, ni reiniciando la consola, ni tirando, ni comprándose otra, no, y ya está, no tienen esa suerte, no pueden hacer sus puntos y tal vez la hagan caro y seguramente le haga falta para conseguir algún coche y eso, porque si empezamos así con esos fallos, en fin, cosas que pasan. Pues nada, como yo entiendo, pues no comí nada, digo, voy a hacer un a grabar y en esta temporada hay un bicho de esto, un Forzatón en Forza Horizon 4, aquí en Arcade, Horizon Arcade. Y bueno, yo casi siempre que lo hago estoy solo. Entonces yo me pongo el coche que me da la gana. Y me suelo poner este, el Renault 4. Pero resulta que había dos compañeros, o tres por lo menos. Y digo, ¿me cambio o no me cambio el coche? Y no me lo cambié. Es una arcade de velocidad. Mal con este coche, porque este coche tiene el máximo a 250 por ahí. Y además está un túnel muy malo, que no tengo un túnel ni nada. Esto es más que para trolear el coche, pero vamos, que digo, bueno, con los compañeros, bueno, me apaño yo aquí. Y eso, que digo, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí lo que podamos y ya está. De esta manera, así que venga, aquí empezamos con una zona de velocidad pichulera. Yo atajando ahí como puedo con el coche, pero tampoco puedo andar con mucha. No sé, hay que tener cuidado con él. Está un poquito loco, pero vale. Vale, para cubrir el expediente. Además, los compañeros andaban ágiles con sus coches. Muy bien, muy bien. Se hacía la prueba rápido. Y ya está. Parece que la cosa va a ir bien, ¿no? Parece que la cosa se presenta divertida y rápida, que es lo importante. Para estas cosas no hace falta irse muy lejos. En una zona de velocidad. Pasa que yo hasta que frenaba ahí. Es que el coche hasta que reacciona también un poquito así, es muy rápido y eso, ahora ya esperaba a los otros, que como iban ya a pasar a la zona de velocidad, ¿para qué iba yo? No iba a hacer yo otra vuelta, a no ser que nos pillase de paso para el siguiente, que a lo mejor sí, a lo mejor no me acuerdo, bueno, no sé si nos pillaba de paso o no. Parece que al contrario, o sea que hice bien. Como estaba tan cerca, no diría que rápido ni nada. Estaba muy cerca, tampoco. Anduve ahí, como veis, estoy al lado de la zona. Esto es, había que hacer el Limit Breaker, pero es que creo que cuando lo hice me ha pasado unas veces, no te sabes cuál es el Limit Breaker exactamente, hasta que luego ya sale, ahí pone, alcanza 121, pero ya hace un rato que ya lo he empezado, pues yo no estaba seguro, pero de todas maneras aquí fui yo muy bárbaro, porque no sé. No, que no aguantaba bien el acelerador. No, a mí me gusta hacerlo más o menos el limit breaker como se hace. Un poquito por encima de mantener, un poquito por encima de lo que piden y ya está. Porque si vas muy rápido te va a pasar enseguida la zona que resta. Hay que buscar la zona más recta y de la zona donde te toque y mantenerla ahí de punta a punta y esas cosillas. Pero yo aquí va mi rollo porque tomé a mi compañero, son unos cracks y aquí esta zona es buena, da igual cuál desierto. Que te pasa de velocidad, no pasa nada, no hay problema. Pero lo suyo es pillar una zona, la carretera, si es posible, lo hago, te mantiene en 125, 130 y hasta ahí no pasa nada. Falta todo lo que hagas de más, es peor. Todo lo que hagas de más es consumir enseguida el terreno y no es lo que yo suelo hacer. Si tiene 121, pues voy un poquito por encima, lo mantengo ahí. Y de ahí no paso.
Así tarda más en llegar, pero va haciendo punto. Porque luego cuando ya llega al límite, como no sea que haga una curva muy abierta y te mantengan esa velocidad, que sí es fácil hacerlo así también. Lo que pasa que no, dice tampoco. Mira, aquí me quedé pillado. Que mi compañero pudieron. Ah, bueno, iban a su rollo y lo hicieron bien, bueno, que éramos varios. Y luego nos toca, creo que nos toca una trampa. Y también estaba cerca, tampoco hay que hacer viaje rápido, ¿para qué vamos a andar con tonterías, no? Pues eso, una trampa y fuera. Simple, este coche de igual, pues ya veis. Aquí es tierra, aquí se desenvuelve bien, medio bien, pero un poco loco hasta que reacciona y todo. Y tracciona. Pues la liamos, chicos, la liamos. Como yo la lío, porque bien, mientras frena, voy para atrás, tal y cual, hasta que empieza a enganchar el diferencial, lo que sea, pues pierdo tiempo. Mira cómo es lo que me saca el deportivo, y eso que estamos en tierra, pero es que no, que es lo que hay, chicos, ¿qué quieres que hagamos? Mira, 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 se queda ahí, medio muerto. Pero vamos, el coche es potente, que luego hasta 250 corre bien. 250 y algo, ya ahí tiene el corte de velocidad. Le gusta escarbar, es bastante escarbador y es pues rápido la cosa, el disgusto, y eso es lo que quería poner. No le puse voz porque no podía en ese momento ni nada, así, pero bueno, digo, voy a ponerle voz después y ya está, y ya se lo puse encima del vídeo. Ahora lo subiré un poquito y a ver si ha grabado, porque yo como esto no, hay veces que no lo hago bien. En fin, chicos, cuidado mucho y saludete, que se me corta ya, se me acaba el rollo.